Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente bonita, gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Yo soy el señor YouTube. Un gusto poderlos tener por aquí. Y nada, así que pues el día de hoy toca que le hagamos una crítica aquí a este señor, al famoso chef Benito Molina de MasterChef. Y bueno, me decidí hacerle una crítica exactamente porque yo veo el programa, no como tal lo veo en la tele, pero sí lo veo pues por ahí por internet, repito uno que otro capítulo y tal. Bien, pero ¿a qué vamos con esto? Este señor, el chef Benito, de los tres jueces que están actualmente trabajando para la producción de TV Azteca, incorporando lo que es este programa que se llama MasterChef. Vamos a ver, es la chef Betty, el chef Herrera y este señor que es el chef Benito. Bien, aparte de que hay más videos criticándolo y haciéndole pues pautas por ahí, yo quiero criticarlo a mi manera, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Les explico. Este señor se ha vuelto muy grosero, tiene un carácter prepotente. Y no me digan que no, porque es cierto. Debido a que en el 2015, este señor empezó pues con sus guarrerías, con sus cosas. ¿Por qué? Porque en el 2015 pues llegó al programa lo que es su esposa. No me acuerdo el nombre de ella, la verdad. Pero sí, llegó al programa su esposa. Y se quiso lucir, vamos a decirlo así. Se quiso lucir, dijo, ¡ay, me voy a lucir! Pues sí. Se quiso lucir. Y mediante a eso que se quiso lucir, pues le faltaron, como decimos aquí en México, le faltaron huevitos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Este señor, delante de su esposa, se lució regañando fuertemente al participante Gonzalo del programa MasterChef en aquel año del 2015. Desde ahí se le catalogó como un chef grosero, prepotente, incluso sin respeto, lo mencionan por ahí en redes sociales y en YouTube también, pues por ahí pues que lo cataloga, ¿no? Bien. Este señor empezó con eso. Yo sé que como uno, como juez o como jurado, cuando estás, pues no sé, grabando algo y pues tú eres, ahora sí que tú eres el que lleva la batuta, está bien, debes exigir que las cosas salgan bien. Pero no al grado ni de decir groserías, ni al grado de faltarle al respeto a nadie. Porque eso se ve mal, o sea, eso de verdad, eso es una falta de respeto, lo que este señor hizo. Sí, o sea, este señor pues hizo eso delante de todos los participantes ahí, valiéndole un pepino. Y lo sigue haciendo después del 2015, fue el 2016, donde también hubo regaños, 2017... En el 2018 por ahí también estuve viendo lo que son un regaño a un señor que se llama Stanley. Pero lo que más me indignó fue, creo que fue en el 2017 o 2018, no me acuerdo en qué temporada de los programas, pero creo que fue en el 2017, donde el participante Pablo, este muchacho Pablo, estaba ya casi pues así que por la semifinal, hicieron un platillo, no sé qué cosa. Y este señor, el chef Benito, azota el plato contra la mesa, así, ¡pa! O sea, lo azota. No puedo poner la escena, aquí no la puedo poner porque me pueden poner copyright y no quiero que eso pase. Pero vean esto. Este señor, después de eso, tuvo que pagar no solo el plato, sino, o sea, también tuvo que pedir disculpas, públicas, ya que pues este señor, pues si no, digamos que sí, o sea, tiene un carácter irremediable, tiene un carácter con un alto grado de prepotencia que yo digo, madre mía, hombre, o sea, está bien que seas un juez, está bien que seas, pues ahora sí que parte de algo grande, o sea, si eres chef y eres un experto y te crees la chingadera y todo, o sea, está bien, pero tenle respeto a personas que no lo son, a personas que solamente van por el camino. Es como los profesores de la escuela. O sea, no porque tú seas un profesor que se graduó en Harvard y que estudió ciencia en no sé dónde diablos,
sea, no por eso vas a humillar a tu alumno. No, 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 no. O sea, ten respeto. Y si no tienes respeto, pues, o sea, simplemente, pues, di a la producción que ya no quieres trabajar o no sé. Pero el chef Benito es, o sea, y yo pensaba que el chef Herrera era, o sea, era exigente y mamón. Y ahora me retracto. Porque incluso hay una entrevista por ahí, o más que una entrevista, como que le hacen preguntas. La chef Betty no dice nada, pero el chef Herrera dice: ah, es que mi compañero tiene un alto grado de prepotencia y tiene un carácter pues muy muy alto y tal. O sea, todos contra el chef Benito, todos. Entonces, si a esas vamos, hombre, si ya dijiste vuestra mierda, pues déjalo en paz. Ya está, ¿no? Entonces, ya está listo. O sea, no, 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 no tenemos que hacer porque un argüende. ¿Sí? Ahora, el chef Benito, pues, tiene su lado amable, tiene su lado dulce. Pero así que, como dice él, cuando se le sale el diablo, uff, se le sale el diablo. Así que nada, chicos, pues este ha sido el video de hoy. Esta crítica, pues, a este señor. Antes de terminar el video, se me olvidaba comentarles que este señor también ha tenido problemas.